Saludos cordiales al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. Todo lo que existe en este planeta tiene el toque de lo sagrado femenino. Cuando hablamos de los mares, ríos, árboles, flores y todo aquello que brota de esta hermosa y sagrada tierra, que es un receptáculo femenino de las semillas divinas de Dios, estamos tocando esa energía receptiva y creativa del universo y su aspecto femenil. Este es el tema de hoy, lo sagrado femenino. Lo trataremos con Sagrario Mendoza. Ella es maestra de Reiki, terapeuta integral y gestal. Y con Andrea Villasís, maestra de danza contemporánea y orgánica. Las dos invitadas serán facilitadoras de un curso de 4 sábados en Ananda. Allí en Cotacachi, es un centro holístico de integración. Qué gusto tenerles acá. Buenos días, Sagrario. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Sagrario, estamos en el tiempo del despertar. Ir a lo profundo del ser, esa esencia femenina. Pues sí, realmente es eso. Este es el tiempo en el que la mujer nuevamente despierta de su sueño para ser nuevamente la generadora de la vida, para reconocerse a sí misma, despertando, como usted sabiamente dice, de ese sueño profundo en el que ha estado inmersa por siglos. En unos primeros tiempos, la mujer fue la diosa, la generadora de vida, y abusó de su poder. Y en los últimos tiempos, pues el hombre se sublevó y llegó a las cocinas la mujer. A partir de la Primera Guerra Mundial, en que la mujer se ve necesitada de salir a la calle, el hombre, pues por supuesto, estaba en la guerra. Entonces se enfrenta a un mundo cotidiano en el cual no estaba acostumbrada y comenzó a competir en la calle con otros hombres, con otras mujeres, queriendo ser más hombre que los hombres. Y entonces la familia sufre. No es que estamos abogando, ojo, que la mujer permanezca en la casa, sino que la mujer recupere su saber ancestral, sus tiempos de luna, su forma de ser, porque la mujer es lunar y la mujer tiene 4 estados de ánimo bien diferenciados. Pero si no los conoce el hombre que se referencia generalmente en la mujer, ¿en quién se referencia? La mujer permea en cruz, hacia atrás, hacia sus padres, hacia los lados, hacia su pareja, hacia sus hermanos y hacia abajo, hacia sus hijos. Si ella está perdida, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo está la familia? Claro. Ahora, este trabajo que van a realizar ustedes, Andreita, bueno, la danza como terapia, bueno, esto no es nuevo, porque en Alemania, en los años 20, Rudolf Laban, él ya inició con la danza terapéutica, después ya en los años 40, los americanos, después pediatras, tomaron la danza como una psicoterapia, como tratamiento. Así es, justamente la danza ha sido algo que ha estado siempre en nuestra sociedad, ha estado desde que nosotros queríamos expresarnos antes de las palabras. Entonces, al momento de querer expresar esto de lo sagrado femenino, nosotros vamos a interiorizar en nuestro ser, a ver esa energía profunda de la mujer, desde la polaridad, desde la dualidad, porque somos femenino y masculino. Tenemos 2 energías principales, la vertical y la horizontal. Estas 2 energías se extienden a más líneas de todo nuestro cuerpo. De esa forma nosotros vamos a formar un círculo en nosotras mismas y después formaremos un círculo con todas las mujeres. Este es un encuentro como de amigas. Vamos a encontrarnos para conversar mediante las charlas, mediante lo que Sagrario nos va a ayudar con los conocimientos que ella posee en lo sagrado femenino, en los temas que la mujer requiere conocer primero para poder entenderse, para comprender por qué a veces nos sentimos conflictivas, nos sentimos contrariadas, o porque a veces tenemos mucha energía y tenemos muchas ganas de hacer cosas, de crear, de escribir, de leer. Entonces queremos que
nosotras primero entendamos cada etapa de nuestro ciclo, de nuestro mes, para a partir de eso interiorizarlo mediante la meditación y luego expresarlo mediante la danza. Son danzas libres, danzas orgánicas, danzas que nos van a permitir, unas guías vamos a tener dentro de estas danzas, pero es una danza de uno mismo, danza de cada una de nosotras. Porque yo le decía al inicio pues que hay varios tipos de danzas, ¿no es cierto? Muchísimos tipos de danzas, pero esta danza orgánica es la interesante, porque danza contemporánea la conocemos, pero la danza orgánica en sí es de encontrarse consigo mismo, le invita a su diálogo interior, ¿no es cierto? Así es. Explorar lo interior. Ahora, como usted dice, Sagrario, probablemente nuestras mujeres no leen, no están informadas y están sujetas a una manipulación mediática de redes y de telenovelas que hace que ella no piense, porque te vuelve una persona muy estática a los medios, las redes, una persona que no puede opinar, no puede interrelacionarse, no puede reflexionar, no puede sacar conclusiones. Entonces, hay que invitar a las mujeres a que conozcan, se informen, exploren y que se manifiesten. Sí, justamente ese es el objetivo del taller. Por eso se llama Reconociendo lo Sagrado Femenino. Y lo hemos ideado de la manera de que en una primera parte se hace la charla. En la charla, pues, se van explicando, como dijo Andreita, los diversos temas para ese reconocimiento. Luego viene una meditación para interiorizar y luego las danzas de Andreita para poder florecer. Es importante utilizar dentro de ese reconocimiento todos los sistemas cognitivos para que así ella pueda florecer. Todo lo que nos entra por el oído y llega al corazón y después baja a nuestro vientre, indudablemente florece y germina. Uh-huh. Eso es así. En el vientre, según los taichistas y los yogas, ahí está el dantien. Así es. Está el dantien, que es la fuente de energía. Sagrado, sí. Bajo el ombligo está el dantien y es la fuente de energía. Así es. Poder. Así es. ¿Cierto? Porque, Andreita, hay una asociación americana de danzas terapéuticas que dicen, esto lo que logra la danza es una integración emocional. Uh-huh. Sí, logramos con eso. Sí, es una integración emocional, es orgánica, es biológica, es cognitiva, energética, ¿no? Cognitiva. Va a hacer una completitud de nosotras mismas, desde el conocimiento que vamos a trabajarlo, vamos a transmitirlo luego de esta forma energética, sintiendo como justamente decía, la energía de nuestro centro, ¿no? A partir de nuestro centro vamos a abrir el canal de los chakras para poder sentirla, enraizarnos a la tierra y conectarnos con el espíritu hacia arriba. Entonces vamos a manejar todo nuestro círculo energético de esta forma y pues de esa misma forma soltar todo lo que no queremos, todos los sentimientos que pueden estar mal dicho a veces como los malos sentimientos como el odio, la tristeza, la depresión, soltar todo esto, estas corazas, estas máscaras que a veces nos ponemos para poder vivir de una forma más plena. Ser completas, amar completamente, sentir completamente, permitir que nos amen también. Entonces, de esta forma queremos nosotros encontrarnos con mujeres para sanarnos entre mujeres, como siempre se ha hecho. Siempre nos hemos conectado con mujeres, ya sea en la cocina, como amigas compartiendo. Esa es la intención, curarnos todas juntas. Sí, Sagrario, y sobre todo quitarnos esa máscara, que esas corazas, que nos impiden ser lo que nosotros, o expresarnos como somos, ¿no es cierto, Sagrario? Porque este es un campo tan amplio, y que tú tienes tan muchos años de experiencia con programas de radio y en tu trabajo, en un fin de semana es imposible abarcarlo. Por eso ustedes han planificado 4 sábados, y tú inicias en el sábado 27, ¿no? Sí, iniciamos el sábado 27 de 10 a 12. Uh-huh. Y es muy hermoso porque durante esos 4 sábados yo quisiera invitar a todas las mujeres a que se den ese tiempo. La mujer dispone siempre de tiempo para la familia, para los hijos, para el trabajo, para todo, menos para ella misma.
Yo de verdad quiero invitar a ese reconocimiento, a permitirse sentir desde lo profundo de su corazón ese placer, ese palpitar de su corazón, ese despertar. Porque esto está pensado así como el ABC, para todas las mujeres que en algún momento han perdido esa conexión con lo sagrado de alguna forma, y también para las mujeres que tienen mucho más conocimiento, que se han podido reunir con otras mujeres y desarrollar todos esos temas de lo femenino. Pero ahorita hay muchas mujeres que lamentablemente no tienen esa posibilidad, y entonces es esa invitación para que se reconozcan, para que se den ese tiempo de compartir con ellas mismas, a comenzar a hilar finamente el hilo de su vida y convertirse en buenas artesanas de su vida a través del amor, a través del perdón. Porque esto no está diseñado para que la mujer se alce y diga, no, bueno, ya. Tengo un amigo que me causó muchísimo gracia a su tema, que él me decía, Sagrario, tú no eres feminazi, ¿verdad? Yo me quedé así y le dije, no. Me dice, ¿por qué es que de repente las mujeres hacen la batuta de lo femenino y uno se queda sin saber qué hacer? Aquí, ¿de qué se trata? De reconocer primero ese sagrado femenino a través del amor, a través del perdón, para que ellas puedan, para que nosotras podamos invitar a nuestros compañeros, a nuestros amantes, a nuestros amigos, a nuestros hijos, ven acá, cobijar amorosamente, porque la mujer desde su completud es que realmente se puede levantar e invitar a su compañero, y el compañero pues gustoso invita a sus hijos. Eso es un poco la idea. La mujer tiene el sagrado femenino y también tiene un sagrado masculino. Todos tenemos esa dualidad, como dijo sabiamente Andreíta, y la invitación es eso: primero reconocer el sagrado femenino, para después que se inicia ese camino del sagrado femenino, de ese recorrer esa senda tan amplia de todos nuestros estados de ánimo. Vamos a trabajar también con los arquetipos de las diosas, algo que es muy interesante porque nos permite utilizar esa referencia de ciertas características de personalidad de nosotras como mujeres. Hay unos estudios muy hermosos que ha hecho la doctora Shinoda Bolen, que es junguiana, sobre los 7 arquetipos básicos basados en la mitología griega. Yo me permití en este taller agregar un arquetipo más, que es el de la mujer salvaje, que permite a la mujer tener una referencia clara, porque nosotros somos así. Nos cuesta a nosotros reconocernos como personas, como seres humanos, pero cuando vemos enfrente el arquetipo decimos, uy, esta se parece a mí, me puedo ver reflejado en ese arquetipo. Ese es el valor del arquetipo, tomarlo como referencia para integrarlo a nuestro ser. Entonces, va a ser un tiempo de 4 sábados, 2 horitas nada más, que les pido a las mujeres que se regalen. Va a ser un tiempo rico de compartir entre mujeres, de hilar fino ese artesanato de nuestra propia vida. Sí, y mira, a mí me emociona cuando te escucho de Janet Shinoda Bolen. Esta es psiquiatra, una doctora, psiquiatra, seguidora de Jung, donde también tiene los dioses del hombre. Sí, hay todo un tema, pero eso ya sería tema de otro taller. Muy interesante, porque a cada diosa le corresponde su dios, y esos arquetipos se nutren mutuamente, y parte del sagrado femenino es el reconocimiento, y después el hombre sería bien interesante que hiciera el reconocimiento del sagrado masculino, y una vez reconocido sagrado femenino, sagrado masculino, hacer esa integración dentro de nosotros mismos, hombre y mujer. Y luego viene otro tema: cada arquetipo se enamora de otro. Así es. Eso es bien interesante, y es todo una magia. Yo agradezco mucho cuando tropecé por primera vez con esos libros de la doctora Shinoda Bolen, que para mí fue un descubrimiento extraordinario. Y cuando comencé en este reconocimiento de mí misma, porque para poderte parar tienes primero que interiorizar, ya yo tengo muchos años en esta historia, pasé también por
otro aprendizaje que es el cáliz y la espada de la doctora Rianne Isler. Extraordinario libro que tiene muchas aristas, porque ella es una antropóloga que se ha dedicado durante toda su vida a hacer una profunda investigación dentro de lo que es el sagrado femenino, buceando de las profundidades de la prehistoria, cuando la mujer era la generosa, la madre, la diosa, y viendo todos esos vestigios de lo que era la gloria de la mujer. Hay muchas mujeres que han apuntado en ese sentido, y ella comenzó como a rescatar, uh-huh. a rescatar, y lo vertió en un libro maravilloso, de verdad. Sí. Sagrario, ¿cómo lograríamos un gran empoderamiento y transformación del pensamiento femenino si nuestras mujeres leyeran el cáliz espada de Eisler Rihanna y a la doctora Bolen, las diosas de la mujer? Mire, realmente hay una trilogía que para mí me parece mágica. Ahora voy a decir, está el de la doctora Rianne Isler, el cáliz y la espada, las diosas de cada mujer de la doctora Shinoda Bolen, y yo agregaría otro libro que es incluso materia de consulta y de talleres, que es Mujeres que corren con lobos, de Clarissa Pinkola Estés, sí. Porque ella también sistemáticamente va abordando ese aprendizaje. ¿Qué es lo importante? Generalmente las mujeres somos intuitivas. Aquí estamos un poco tratando de esquematizar ese aprendizaje para después llevarlo totalmente a la parte emocional, a la parte intuitiva y vivencial a través de la danza, que es lo que está manejando Andreita. Entonces, me parece lindo porque tú de repente tienes un conocimiento, y ese conocimiento que se te va dando pausadamente te va a permitir, como el abreboca, para profundizar. Uh-huh. Es un camino largo que nunca termina. Porque, Andreita, lo que usted va a conseguir con la danza es la unión de mente, cuerpo y alma. Uh-huh. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Justamente, lo que decía Sagrario, lo que dice usted también, sí, es unirnos en esa completitud, transformar todas las palabras, todo lo que nos va a contar Sagrario, todo lo que vamos a compartir, todo lo que nosotras mismas vamos a hablar de nuestras propias experiencias, transformarlo al movimiento, transformarlo desde el interior, desde la parte orgánica, desde el ser interno, desde esa profundidad, toda esa magia que nos da la danza y el movimiento. Por eso queremos invitarles justamente a participar de estas danzas, de estas charlas, de esta meditación, porque es un taller que va a ser bastante completo, que va a trabajar nuestra parte cognitiva, nuestra parte sensitiva, nuestra expresión, creación mediante el movimiento, para poderlo interiorizar de una forma más profunda en nuestro ser. Entonces, como dice Sagrario, realmente es un trabajo largo que lo hemos hecho en 4 sábados de charlas de meditación y de danza, pero también va a haber un temazcal de mujeres al finalizar, donde vamos a ir a un tema un poco más ancestral de mujeres, de sentarnos frente a un fuego sería lo ideal, pero nos vamos a sentar frente al calor de unas piedras que van a ser las piedras, unas piedras que se les dice abuelas, porque tienen ese conocimiento antiguo de la tierra, ese conocimiento ancestral de lo que son los minerales, de la energía primaria de la tierra. Entonces, es un taller bastante interesante porque vamos a topar bastantes cosas que se nos va a quedar corto, pero vamos empezando porque es el primer taller que vamos a hacer, luego vamos a continuar con otro, que son otros temas relacionados también con lo sagrado femenino, luego con lo sagrado masculino, y así vamos profundizando en nosotros mismos, en esa polaridad, desde esas 2 o 3 cosas que vamos a trabajar dentro del taller. Sí, así es. Lo hemos pensado porque, y está abierto a todas las personas, no necesariamente tienen que ser mujeres, porque hay hombres que de repente les encanta este tema y les invitamos también, si así lo sienten, ¿no? En este primer tiempo vamos a tratar estos 4 temas de una forma bien sencilla para comenzar
a interiorizar. Luego, como dice Andreita, vamos a abrir otro taller a tratar. Son 13 temas que tienen referencia específicamente con la mujer para que ella se reconozca a sí misma. Ahorita vamos a tratar apenas 4. Y terminamos con ese tema Kalen en el vientre abierto de nuestra madrecita tierra para poder realmente allí renacer, florecer. Y luego se abriría la invitación para culminar los restantes temas y comenzar con el reconocimiento del sagrado masculino, porque ambas polaridades hay que integrarlas dentro de nuestro ser. Así es. Sí. Es que mire, Andreita, lo que pasa es que el movimiento y la postura influyen en los pensamientos y en las emociones. Totalmente. Eso hay que comprender, o sea, no solo es que la intencionalidad es lo importante. ¿Cómo influye el movimiento y la postura en los pensamientos y en los sentimientos? Trabajamos el inconsciente. Casi siempre estamos hablando desde el consciente, desde la parte cognitiva, desde la mente, desde el pensamiento. Entonces, al momento de ir por el inconsciente, estamos trabajando temas que queremos ocultar, cosas que no queremos ver, que no queremos trabajar, que no queremos sentir ni siquiera. Entonces, al momento de irnos por el movimiento, de actuar mediante la danza, de trabajar estos mismos temas, pero trasladados al movimiento, por ejemplo, si somos una diosa salvaje, como nos dice Sagrario, haremos unos movimientos guiados un poco más rápidos, más arriba abajo, circulares, también dándoles paso a la libertad del movimiento. Entonces, queremos que todo este conocimiento, al momento de trasladarlo al movimiento, nosotros lo vamos a interiorizar por el inconsciente y pues lo vamos a hacer más profundo el aprendizaje. Porque como justamente nos dice, pues el movimiento influye en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de actuar. Entonces, por ahí iría el tema con la danza y el movimiento. Mire, yo alguna vez seguí una maestría en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, en convenio con la Universidad Técnica del Norte, y en la malla curricular, en el pensum, estaba biodanza. ¡Qué hermoso! Biodanza. Entonces, esto tiene que ver muchísimo, los colombianos están mucho más avanzados que nosotros. Sí, y justamente hablando de mallas curriculares, en la Universidad de Curitiba, en Brasil, este tema de lo sagrado femenino está dentro de la malla y hay todo un movimiento en Curitiba para propiciar todo, y han sacado videos, es algo bien rico. Tuve un primer acercamiento, es interesante para las muchachas de las universidades poder tener acceso a ese sagrado femenino desde una óptica bien amplia, que no necesariamente tiene que estar circunscrito a alguna ideología o alguna cuestión religiosa, nada en especial. Es de la mujer para con la mujer. Exacto, eso es importante aclarar, que no se trata de ninguna religión. Acá vamos a lo espiritual, vamos a lo sagrado. Justamente eso quería mencionar en cuanto a la biodanza, ¿no? Yo tuve el placer de trabajar con niños con la biodanza en una escuela, entonces no estamos tan alejados, son pocos los que trabajan aquí en Ecuador, pero en Quito había una escuela que trabajaba biodanza con sus niños y era una escuela inclusiva, entonces nosotros podíamos ver el progreso de los niños en cuanto a sus problemáticas individuales y también personales y familiares. Concluyó nuestro tiempo, Sagrario, yo quisiera que envíes un mensaje a los oyentes y televidentes sobre estos sábados que son interesantes, no solo para mujeres, sino también para hombres. Sí, aquí abrir la invitación a todos los hombres y las mujeres para que se den ese tiempo de despertar, de reconocer el sagrado femenino dentro de sí mismo. Son apenas 4 sábados, 2 horitas nada más, de 10 de la mañana a 12 del mediodía en Ananda Cotacachi. Andreguita, me gustaría por favor que dieras los teléfonos de Ananda Cotacachi y nuestros teléfonos para los que tengan a bien poderse contactar con nosotros. Son realmente bienvenidos a reconocer ese sagrado femenino en cada uno de ustedes y de nosotros y aprender juntos a hilar fino en la magia de nuestra propia vida.
Por supuesto, nos pueden contactar al 096-187-0010. Búsquennos en Facebook, estamos Lo Sagrado Femenino. También a nuestra página redarte.org/sagrado-medio-femenino. Allá. El encuentro es desde el sábado 27, aquí en Ananda, en Cotacachi, en el Centro Integral, Ananda. ¿Cómo lograr integrar esos sagrados, masculino y femenino? Muchas gracias. Este programa se repisa luego en el noticiero, 4:45 p.m. Les esperamos el día de mañana. Gracias, Sagrario. Gracias, Anelita.